Hola, hola, bienvenidos a Catleya Creativa. Hoy les traigo un video explicativo para que lo practiquen, ya que hace poco subí el proceso de esta imagen que están viendo en pantalla, pero no les daba un paso a paso, así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que debemos hacer es tener nuestro boceto listo, ya sea en papel o en digital. Abrimos nuestro programa, en este caso voy a trabajar en Illustrator, que es el programa en el que más estoy trabajando. Y vamos a crear nuestro archivo. Vamos a crearlo de 1920 x 1080 píxeles. Yo siempre trabajo en resolución de 300 dpi, pero pues no sé, si alguien cree que lo estoy haciendo mal, recibo sus consejos. Siempre he trabajado así. Bueno, no siempre, porque cuando hago las imágenes que son netamente para digital, pues sí trabajo sobre 72. Bueno, en este caso yo lo voy a dejar así y en color vamos a darle en perfil RGB, que es para las imágenes en digital. De título le voy a poner 700, ya que esta imagen la quiero aprovechar para publicarla en la página de Facebook, ya que llegamos a los 700 seguidores. Y pues de paso hacemos el tutorial. Estoy guardando el archivo nuevamente porque pues ya lo había creado, pero me pasó un accidente. Vamos a comenzar entonces. Archivo, colocar, y traemos nuestro boceto. Lo ubicamos en la mesa de trabajo. Ya tenemos nuestro boceto ubicado en nuestra mesa de trabajo y vamos a ir a capas. En este caso yo voy a dejar la pestaña de capas arriba para que sea más fácil visualizarla. Vamos a crear una nueva capa y la capa que tiene nuestro boceto la vamos a bloquear para que podamos trabajar tranquilamente sobre esto. En este caso yo voy a trabajar con una tableta Wacom, entonces la herramienta que voy a usar del programa es el pincel. Me queda muchísimo más fácil para realizar las figuras desde la tableta. También no es necesario pues tener la tableta, también podemos usar la pluma como se nos facilite. Voy a comenzar con el pincel a vectorizar mis figuras y pues voy a poner este proceso en cámara rápida. En este caso yo escogí unas plantitas porque me gusta mucho que mis ilustraciones lleven estos elementos naturales o alusivos a la naturaleza. Ya terminé de realizar todas las figuras de mi boceto y vamos a crear una capa nueva para en esta capa realizar ya como tal los números. Los números los voy a hacer con la herramienta de pluma y no olvidemos bloquear la capa de las figuras para que pues no las estropeemos mientras hacemos los números. Yo con la pluma voy a hacer los números y teniendo shift mientras utilizo la pluma puedo hacer las líneas totalmente rectas. Ya las que llevan un ángulo ya toca pues que cada quien a su gusto o a su parecer las deje así. Este es el primer video que realizo de como tal un tutorial, así que espero que no sea tan difícil de entender y lamento si no está quedando muy explicado, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que lo entiendan y prometo que en los próximos videos voy a trabajar para darles un mejor contenido. Ya terminé de hacer el 7 y puse el trazo un poquito más grueso para que se aprecie mejor, le bajé la opacidad un poquito a los vectores y con la herramienta de rectángulo redondeado voy a realizar el 0
como pueden ver, si pulsamos control sobre la figura, nos salen estos manejadores. La verdad no sé cómo se llaman. Si alguien sabe, por favor, dígamelo, porque no lo sé. Pero pues si sostenemos control, salen estos puntitos que están viendo para poder alterar el rectángulo y dejarle las curvas como queramos. Tomando no quedó perfecto simétricamente, así que pues creé la retícula para guiarme mejor y que todos los números queden iguales, tanto de altos como en la separación entre cada uno. Ya teniendo mis dos números cero, vamos a seguir con el proceso. Y aquí ya pues cada uno a su gusto y según el dibujo que preparó, vamos a buscar cada uno una paleta de colores, la cual vamos a utilizar en esta ilustración. Yo ya tengo una paleta que creé en un archivo, tengo como una selección de paletas que me gustan mucho y voy a traer una de esas para aplicarla a estas figuras. Tengo estas tres opciones de paletas de color, las traigo desde el archivo y las dejo aquí a un lado de la mesa de trabajo. Pues no estoy segura todavía cuál voy a usar, pero sobre la marcha vamos viendo cuál uso al final. Voy a ocultar las otras capas y voy a dejar solamente la capa donde tengo mis figuras por aplicar color. Y vamos a comenzar con la paleta que cada uno haya escogido. Vamos a empezar a aplicar color. Ya cada uno a su gusto, a su preferencia, va viendo la mezcla de colores que prefiera. Ya que tenemos listas nuestras figuras con color, vamos a pasar a hacer el efecto por el que varias personas me preguntaron, y era el efecto de profundidad en los números. Primero vamos a crear nuestro cero de una forma correcta y para esto vamos a seleccionar las dos figuras que tenemos. Vamos a dejar en la parte de arriba la figura pequeña, vamos a busca trazos y en la opción 2 damos clic para que nos quede la figura con el hueco en el centro y se pueda ver a través de este. Cuando ya tenemos nuestros números listos, vamos a crear una figura del color del fondo que queremos que quede la pieza gráfica. Al crear esta figura, vamos a enviarla a la parte de atrás. Vamos a agrupar nuestros números para que queden como un solo objeto. Vamos de nuevo a la parte de busca trazos y le damos clic en la opción 2. Cuando ya hayamos hecho este proceso, ya vamos a tener nuestra forma lista, la cual solo nos va a permitir ver los números rellenos de color, por así decirlo. Pero si miramos bien el proceso, es una capa que está encima de nuestras formas, una capa con un recorte de los números. Para dar el efecto de profundidad, vamos a ir a Efecto, Estilizar y en Sombra Paralela. Ya cuando tengamos esta ventana abierta, al criterio de cada uno, vamos a mover cada uno de los factores de las ventanitas para que cada uno elija como quiere el tamaño de la sombra, la distancia y la transparencia de la sombra. Ya
Ya con esto logramos tener nuestra pieza gráfica lista con ese efecto de profundidad. Es muy sencillo de hacer, simplemente es con el efecto de estilizar. Vamos a sombra paralela y listo. Ahí pues lo más tedioso para las personas que no saben o para personas que no lo han hecho es crear la máscara que nos permita solo ver la forma de los números y que al darle el efecto solo nos tome la forma de los números. Muchas gracias por ver el video, que estén muy bien, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y que lo compartan muchísimo. Bye.